Mundial ese día que estaba obsesionado más que por el Mundial, por el partido del Lega del Ascenso. Porque vengo muy poco a Leganés a verle. Cuenta la historia del ascenso, aunque también hace un repaso desde el año 1929, pues distintos eventos, distintos hitos, pues por ejemplo también recuerda el anterior ascenso con Luis Ángel Duque en el banquillo. Repasan, bueno, pues distintos capítulos de la historia del Leganés que la gente pues creemos que debe saber, ¿no? Es el primer libro que escribo y sobre todo pues ilusionado, como decía, por tantos años y años de trabajo, el estar detrás, el ver que al final parece que va a salir pero nunca termina de ver la luz, y afortunadamente hoy estábamos todos aquí disfrutando de este día y yo creo que haciendo Leganés y Lega, por supuesto. El 22 elegimos ese número porque fue el día del ascenso, el 22 de junio de 2014, y era un bonito número para cerrar una serie de episodios. ¿No? Cada día que va pasando va yendo a más y te vas dando cuenta de todo lo que significó, ¿no? Y la verdad que muy, muy orgulloso y cada vez que lo recuerdo pues se me pone el pelo de gallina, ¿no? Yo eso siempre lo llevo en mis recuerdos y demás, y hoy en este acto cuando he visto, cuando subía aquí el compañero Fer, recordando ese momento del gol, yo también fui partícipe en ese momento de los goles, entonces pues bueno. Otro motivo de alegría de recordar aquellos instantes que, bueno, son similares a estos, con 20 años antes, pero bueno, pues un motivo de alegría más. Soy socio desde los 11 años del Club Deportivo Leganés, y esa visión que he tenido como aficionado y como pepinero la he podido ir moldeando a medida que me he hecho periodista, y he tenido la suerte de vivirlo desde otro pupitre, por así decirlo, ¿no? Con jugadores, con la presidenta, como veíamos hoy, con un personaje tan importante como Maldini, que nos ha ayudado muchísimo a relanzar todo esto. Quiero agradecer que hayan pensado en mí para estar en el acto y para hacer el prólogo. Viví el ascenso, lo he comentado antes, en Brasil, en pleno Mundial. No pude ver el partido porque no había manera de conseguir internet allí para verlo. Y bueno, lo vivimos con mucha intensidad allí. Yo estoy muy contento que el equipo esté bien y que vaya bien en segunda, además. Si me preguntan, venga, hay que subir, ¿cómo quieres? Pues venga, meter yo el gol. ¿Y cómo quieres que sea? Si me siento chilena, ¿cómo? Y lo dices, ¿no? Pues mira, salió así, la verdad que increíble, inolvidable y pues muy bien, ¿no? Puede adquirirlo en la tienda oficial del club, en las oficinas de Butarque, en el horario habitual. Toda la información está en la página web y luego también a través de la propia página web del club, en deportivoleganes.com. Me alegro mucho por la historia de este libro y por esta gran presidenta que tenemos que lo está haciendo muy bien, y que yo me alegro mucho por el pueblo de Leganés y por ellos. Es un homenaje al ascenso, pero es un homenaje a todo el club, desde ese año 1928.